Hola a todo el mundo. Hi everyone. I'm gonna wait for all of you. Voy a esperar a todos vosotros que os conectéis. Aquí veis a la figura completamente mapeada. Here you can see the completely mapped or what is the name? I don't know what is the expression on English. Profiled in metallic grayscale. Bueno, como había dicho, aquí tenéis la figura completamente mapeada en escala de grises. Hay un pequeño defecto que voy a solucionar ahora con blanco puro. Aquí. Bueno, no está del todo bien, ¿vale? This is not a perfect underlining. Because then we have to at finish repeat some highlights. Okay. So now we're gonna start thinking about what we're gonna do with the model. So, we have to think about in what environment do you want to locate the model. This is a Blood Bowl player, so obviously it's very easy to choose an a grassy or full vegetation environment. Okay, we're gonna think about that. We're gonna make simple the composition. So now we have to think about the grass reflection of on the metallic armor. So, as you can see, I paint in orange range the skin of our orc, because I think before make a grass field. So this is purple and orange is a good option to represent an orc skin when you try to represent metallics, because green plus green is equal green, and it's very boring.
we always have to looking look looks for entertaining color scheme like this one. Entertaining and equilibrated. So let's start. This is a regular worked metallic, but this is the revision one. This is still metallic, but looks more sharp. This is a traditional Cooper metallic. Muy buenas, Rakiki. Perdón, en castellano. Cojo carrerilla. Aquí tenéis la figura completamente más o menos mapeada en una escala de grises, por así decirlo, en una escala de metálicos planos, ¿vale? La he pintado en naranja porque estaba pensando en de qué color quería el terreno, porque eso va a condicionar la figura en sí. Va a condicionar los reflejos, porque el metal refleja. Entonces, había pensado en hacerlo en un terreno arenoso y que el orco fuese verde, pero la armadura siempre queda... parece que está oxidada en vez de estar representando un... no me gusta, digámoslo así, ¿vale? Entonces, otras opciones me quedaban es hacerlos morados o naranjas. Morado y naranja siempre destacan mucho del terreno, porque claro, al final los orcos son verdes, o deberían ser verdes, o suelen ser, estar representados en verde. Entonces eso, esto nos come mucho protagonismo a la combinación general. Siempre tenemos que buscar combinaciones de color que sean atractivas, ¿vale? Vale, ahora bien, vamos a empezar, aunque ya he dicho que no quería marrones, vamos a empezar con el marrón, ¿vale? Vamos a empezar con colores marrones. Nuestro carne oscura. Esto lo podemos hacer también con el aerógrafo. I'm gonna start with browns, using the medium tones. I'm gonna use a cracked or wasted brush. And we're gonna randomize the direction of the brush strokes. But a tip for me is not paint the high value areas. Me gusta para todo porque está entre el naranja y el rojo con mucho negro. Por eso es marrón. Puedes utilizarlo para representar maderas, cueros, lo puedes meter en pieles. Y es un buen color para empezar a mapear. Me explico. Las figuras que predomina el marrón. Por cierto, y en verde, si lo echas a un verde, lo conviertes en una pieza súper orgánica y creíble. El problema de los marrones, las figuras que tienen mucho marrón, armaduras de cuero tachonado, y ese tipo de figuras que tienen esos elementos, es que al final hay muchos marrones y nosotros y conocemos muchos. Pero si no te paras a pensarlos bien, o hacer un ejercicio de investigación o reflexivo, la gente no suele hacer, añade marrón. Y lo que va a ir haciendo poco a poco es desaturar todo por igual. Entonces va a parecer una amalgama muy fea y muy poco interesante. Este marrón, la gracia que tiene es que tiene mucho rojo, pero sigue siendo marrón, sigue teniendo
amarillo y un poquito de verde. Entonces es muy fácil empezar una figura, dar una capa base de esto a toda la figura y a partir de ahí ir, ir trabajando, cambiando las tonalidades del marrón en ciertos elementos. Por eso me gusta tanto este color. Aparte que en lavadas, cuando haces, aplicas lavadas sobre todo verdes y amarillos. Bueno, a ver, explico mejor. Cuando estamos trabajando una figura y la hemos pintado en verdes o amarillos, sin tener mucha idea, pues vemos en plan, joder, queda súper verde. Tengo aquí el ejemplo, ¿ves? Esto no hagáis caso, esto es un experimento. No sirve para nada. Esta capa es demasiado verde y chillona para Aragorn. Pero yo ahora mismo le doy una lavada de este marrón. Incluso más, puedo hacerlo más opaca. Lo vamos a dejar secarse, ¿vale? Y vemos qué pasa. Os aseguro que no queda para nada igual. Veis que lo que no estoy haciendo es añadirlo a los recovecos para que parezca óxido ni nada por el estilo. No estoy haciendo óxido, estoy haciendo los reflejos naturales que tiene un metal. No, obviamente no lo estoy haciendo súper técnico, masterpiece. Eso es. Vale. Luego, si vemos necesario, añadimos óxido. Ahora estos solamente son colores que quiero poner en la figura. Hace calor, así que se va a secar rápidamente. Mira, ya está seco, Aragorn. Mirad. Es otra cosa. Ahora puedo desaturar con blancos. ¿Habéis visto? Vamos a trabajar con varios rangos de verde. Quiero representar el tono del césped, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que no va a responder a una escala de valores, porque una escala de valores que vengan determinados por la propia morfología de la figura. Esto es un reflejo. A los reflejos les da igual como de voluminoso o agresivo sea el volumen que estás pintando en este momento, ¿de acuerdo? Odio la configuración automática del tono de las cámaras, por Dios. Pégame un tiro. Voy a arreglar esto ya mismo.
Se ve horrible. Ah, vale, ya sé lo que pasa. Es que esto lo cuido muchísimo, esta parte. Porque me gusta que se vea bien. Soy muy quisquilloso, ¿eh? Porque a mí siempre me pasa. Los directos es difícil porque... Vale, supongamos que este es el valor bien, ¿vale? Lo que me refiero, los reflejos no responden a la volumetría de la figura, de la pieza en sí. Responden a la volumetría de lo que están reflejando. Es una cosa bastante conceptual, pero bueno, que es cierta y es así. No me gusta nada el reflejo que tiene esto, porque es completamente blanco esto. Voy a ver si lo arregla la cámara, porque es que... Bastante mejor. Ok, gracias. Ahora sí. Bastante mejor. Bueno, a lo que iba. Entonces, no tiene sentido empezar por un valor y luego ir desaturando, porque es que no hubiera así. Así que lo que voy a hacer es coger un color general, que va a ser una mezcla entre este oliva medio. Sorry. Now... I'm representing the reflexes on the metal. What is the problem of on the reflexes? We cannot paint like a normal model. The reflexes don't be determined by the figure volumetry of each part. That means that we don't have to desaturate the volume, the overexposed parts, because the colors are determined and the value and light is determined by the volumetry of the elements which are reflected by the parts. Think about. So we wanna. Get apart those concept and start applying greens on the lower part of the model, because the green is the grass is on the ground. Then when I start playing the grass or making the grass effect, we will understand the work. Okay, afraid to paint over paint on the skin. Remember, we are painting an orc. Orcs doesn't exist, and the skin tonalities are determined by the fantasy. So you got a white chart to paint what you want, but please. Use your creativity with any of idea or ingenious. Un efecto de cromado, lo que tú quieres representar es el efecto de... No, es que no, lo siento por los nombres, pero tú quieres representar el efecto cromado del artista japonés de aerógrafo, que es un cromado. Realmente un cromado es un espejo, ¿vale? Vamos a pensar, yo no lo he hecho nunca, no me gusta el efecto, algún día me pondré a hacerlo, pero es porque el efecto que me gustaría representar requiere mucho trabajo y yo soy vago. Entonces yo aquí os estoy enseñando cómo hacer las cosas muy
OP bajo la premisa de invertir poco tiempo. Recordad que esto siempre va de sobre todo las figuras de Wargame es soy vago, una persona normal, no estoy loco y quiero que queden muy molonas. Entonces, vamos a utilizar el cerebro, ¿vale? ¿Qué es un cromado? Más que un espejo, ¿vale? Hasta ahí guay. Seguimos. ¿Cómo pintarías un espejo? Aquí he cometido un error, no he terminado este zapato, entonces no se va a entender el efecto. Aquí lo vais a ver perfectamente. Voy a cargar de color todo esto, ¿eh? No, eso es más específico, eso es más ir a una parte más concreta del aspecto que queremos hacer. Es un espejo. Para pintar un espejo, lo único que tenemos que hacer es representar la imagen especular deformada por la volumetría de la superficie en la que se refleja. Yo siempre sabéis vosotros los que sois de la vieja guardia, que muchas veces os lo he dicho, sobre todo las personas que han ido a un curso conmigo, que yo le doy mucha importancia al significado de las palabras, sobre todo en pintura, porque así es como aprendí yo. Entonces, si yo te digo que tienes que representar el elemento que es la imagen especular sobre la volumen, sobre una volumetría, tú ya sabes que. Claro, tú dibujas lo que se refleja. Pero si no lo dibujas acoplándolo a la volumetría del elemento, cosa que es dificilísimo, te va a quedar mal. Entonces, por eso, el señor este japonés dijo: joder, mira, si o todas las personas que hacen los cromados de esa misma manera, lo que hacen es lo siguiente. Es bueno, vale, a ver, necesito una imagen especular que sea sencilla. O sea, va a ser sencilla y resultona. Entonces, se dan cuenta que tiene el desierto. Vamos a poner, por ejemplo, el desierto, que es lo que más se representa con los cromados, ¿vale? Esto ya esto es off topic, ¿vale? Entonces, dices, joder, elige el desierto, pero tiene un pensamiento previo, ¿vale? Necesito una imagen especular que cromáticamente sea agradable, o sea, que sea armoniosa, sea sencilla, o sea, que no tenga muchos colores y que las formas que vaya a reflejar sean muy simples para poder adecuarlas a la forma de las cosas que reflejan. En este caso, una chica, siempre es una mujer robot, este señor, lo que hace. Está muy bien, ¿eh? Mola mogollón, pero bueno. Nos vale para el ejemplo. Entonces dices, joder, lo pongo en un desierto que tiene azul arriba, es un color primario, y tiene un poco de amarillo, que es la arena, y esto ya es un marrón rojo. Epa, lo siento. Dices, voilà, incluso lo puedes poner un poco de verde, pero bueno, ya que tengo aquí. O este, incluso este marrón. Tengo aquí los tres primarios. Entonces, encima el desierto es, ¿qué es el desierto? Es jodidamente plano, es plano. Entonces, lo que tengo que representar son líneas para así. Entonces, lo único que tengo que hacer es deformarlas un poquito, ¿vale? Y aún así, las personas que hacen ese tipo de efectos cromados sobre las figuras son tan huevonas de en una hombrera completamente redonda dibujar una montaña así, según la dibujas en un plano de dos dimensiones. Entonces, no estás viendo que te lo están poniendo huevo para que igual la curvatura cambie a la larga de a lo largo de la volumetría de tu armadura. O sea, es porque no piensan, solo están reproduciendo lo que ven. Es un acto de. Es normal, ¿eh? A ver, es un defecto
sobre la permanencia. Es un defecto de la interpretación de las imágenes cuando, a la hora de representarlas de forma plástica. Es como cuando tú intentas, un niño dibuja una silla y que el culo es redondo y hace, ah, redondo, y las patas, y esto es el respaldo, cuando lo que ven es una elipse con el escorzo de las patas de atrás y esto así. Pero eso también, ¿por qué no paran a pensar? Las nubes son blancas y pintas una nube blanca, pero no son blancas. O el cielo es azul y el cielo no es azul. Pues lo mismo pasa con el efecto cromado. Todo eso, el efecto cromado así, en su simpleza, si lo quieres hacer bien, toca todas las ramas. Toca comprensión del color, comprensión de la volumetría, comprensión de un elemento y incluso la textura. Entonces, no es una cosa que... Tiene todas las recetas, todos los boletos para que salga mal. Puede quedar resultón, pero bien, bien, difícil. No estoy menospreciando el trabajo de nadie, pero un poco de... Por ejemplo, David Basilisk ha hecho, creo que ha sido él, ha hecho un marine, un primaris, con un efecto cromado que está bastante bien pensado. Entonces, ha pasado de convencionalidades, ha cogido los colores que ha querido. Intuyo cuál ha sido su referencia, creo que puede haber pillado alguna referencia. No lo sé, lo he visto simplemente en algún post. Habrá cogido alguna referencia de alguna ilustración en 2D que tenga el efecto este de cromado. No sé, luego le pregunto. Ya está. Y le ha quedado muy bien. Pero bueno, sí. La respuesta es, ¿puedes crear un efecto? ¿Cómo hacer el efecto cromado? Yo lo haría así. Pero si lo quieres hacer rápido, así y punto, lo que haría eso es elegir tres colores, coger un paisaje sencillo, muy sencillo, sin efectos de luz, porque eso lo va a complicar todo, y venga, a la carga. Ahora estoy cogiendo verde Irati puro, por un poquito de oliva dorado, y estoy haciendo puntitos y líneas en las partes de abajo para desaturar y marcar esos bordes. Lo estoy perfilando, pero con color. ¿Qué significa? Que al final los perfiles de estos elementos también están reflejando y son los que más reflejan. Entonces, como son elementos que están pegados al suelo, tienen que reflejar lo que hay en el suelo. Estoy aplicando la lógica. Ya, y luego sí. Luego las imágenes especulares, de las imágenes especulares. Eso ya es, si quieres, muy loco. Si quieres rizar el super rizo y que, bueno, puedes hacerlo. Es lo bonito. Así parece que es un OSL. Justo lo que está haciendo es, parece un OSL. Pero en cuanto le ponga la hierba, la cosa cambiará. Como quiero darle calidez, voy a coger amarillo. Como hicimos con la... con la hierba
de nuestro Stormcast. Pues exactamente eso. ¿Y dónde la voy a aplicar? Pues en las partes, tono medio alto, volumen medio alto. Coge nuestro amarillo, amarillo, eso me gusta mucho. Porque el residuo es muy, muy puro. No hay nada, no tiene mucho aglutinante blanco, es transparente y me gusta mucho cómo queda. Me voy a use yellow to get warm tones on our armor. Because I want to represent a sunny field, a sunny playground. As always, I don't need to touch the highlights. I'm gonna apply yellow over all the previous washes, and don't touch in the highlights. Or if you want to touch the highlights, remember that then you have to retouch them with white and a pinch of metallic pigment. In some areas, obviously, you don't have any kind of light interaction, so it's better to cover in yellow. And that's it. For example, okay, now you can see that we have barely lost the metal effect. With a heavy amount of washes and matte tone, so it's time to reduce some elements. I don't like the helmet. No, I like the helmet. I prefer to add yellow and then retouch in whites, because I think it looks more natural with yellow, more warmer. Now, I'm gonna let this look the shoulder pads. Looks pretty realistic. Sí, puede ser también. No lo puedo dejar así y parece que tiene musgo, pero puede estar como tiene metálico. Ahí está la cosa. Es un elemento muy bonito. A ver, a mí siempre me gusta mucho pasarme con los colores. Me podía haber contenido y no teñirlo tanto, pero bueno,
cuestión de gustos. Yo personalmente siempre me dejo llevar por, bueno, ya sabéis cómo gestiono yo los diseños. Pongo un par de colores y ahora, a partir de ahí empiezo a trabajar. Y ahora voy a coger blanco con un poquito de amarillo. Voy a seguir. Voy a recuperar. Incluso voy a meter un poquito de verde. Voy a recuperar formas. Now I'm gonna take a really pure white with a pinch of green and yellow, and I'm gonna recuperate shapes. This one. I'm gonna add some. What is it? Metallic pigment. More metallic pigment. Because we are painting metallics, don't ya? And now I'm gonna start retouching some shapes. Then I have to retouch shapes with pure and saturated colors. You are watching, seeing well the model. Sorry if I paint out of camera. I'm trying to do my best. Very pretty. Be careful with the lower parts because our in the shadow area, and it reflects pure colors because they are very near the grass, so it's better use fully saturated colors. Sorry. Sometimes my mind becomes in whites
Y la estamos perfilando con un color puro. ¿Veis? Pues no lo sé, se lo he mandado a imprimir a un amigo. Tiene una impresora, pues sin más, de las normalitas. No creo que llegue con muy buena calidad. Además es un 40. Bueno, buena calidad sí tendrá, pero no creo que represente todas las texturas que le he metido en el Z. Ya veremos cómo lo gestiono. Cuando lo tenga completamente bien optimizado, sin duda alguna, eso va a ir para... para la página que estoy montando, para que podáis descargar lo que os dé la gana. Patreon tendrá las figuras gratis. Ahora lo que voy a hacer es perfilar en sombra. Entonces vamos a coger una tinta. Podría coger la verde, pero se me va a mezclar con todos los verdes que tengo. Entonces prefiero cambiarle el... aprovechando que tengo amarillo. Pues le pongo azul, que es el complementario. Y venga. Diluyo el negro con el azul. No, tampoco le añado blanco. Quiero intensidad. Y ahora lo que voy a hacer es, pues eso, marcar las... los detalles. Algún corte, así. Estos van a quedar permanentes. Esto va muy bien para dibujar. Un poquito más de negro. Yo recomendaría tener la mayor paciencia posible. También podéis forzar contrastes máximos en algunos puntos. Estos pinchos son muy importantes. ¿Veis bien? Vamos a ver, a comprobar. Sí, veis bien. Necesito que estos pinchos se vean mucho y muy bien. Ahí me pasa igual un poco. Bueno, luego lo arreglo. Lo siento.
Clan boobies, no sé cómo hacerlo, pero no, gracias, señor bot. Bueno, es un bot. No, no quiero nada de eso, de lo que me ofreces. Gracias. ¿En serio alguien va a picar ahí? De aquí es muy importante porque es la cabeza, se va a ver mucho. Debería llamar la atención. Sí, pero pinchar o solicitar que, a ver, que te lo ofrezcan para qué, ¿sabes? Me refiero a seguridad, ya directamente por tu seguridad. Si alguien es tan turbio como para ofrecerte esto, ¿por qué vas a darle tus datos para que gestione algo de tus redes sociales que seguramente tengas enganchadas con alguna cuenta del banco? Y menos con un correo o mensaje automatizado. De mega spam. No hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Bueno, pues esta sería la revisión del vídeo, solo en dos vídeos, de cómo hacer un True Metallic. Bastante sencillo. Y ahí mira, mira cómo brilla el metálico. Sí, el equipo ya nos quedaría muy guay. Todo de metal, pues está guapo. Sigo trabajando en esto. Está un poco inspirado, la verdad. Ya os pone, tengo que rehacer esta mano. Limpiar el brazo. El terreno, de terminar con esto. Tiene muchas cositas. Volver a pintar.
las trenzas, quemar más las sombreras. Bueno, lo dicho. Muchas gracias por ver el directo. Lo mismo, si queréis ver más, pues la semana siguiente pintaremos otra cosa. Intentaré terminar esto para que veáis terminado. Y lo dicho, proponed temáticas y yo las traeré. Muchas gracias y seguid pintando.